Hola. Vale, pues vamos a continuar con el The Legend of Zelda Breath of the Wild, el respiro de lo salvaje. O el aliento de lo salvaje. Vamos a cerrar esto, vamos a dejar esto y vamos a continuar. A ver dónde lo dejamos. Vale, Santuario de Yamira, ¿dónde estamos? Ah, sí, desbloqueamos esta posta. Sí. ¿Está muy bajo esto? Lo escucho súper bajo. Dame un segundito. Vale, yo creo que ahora. Bueno, sigo escuchando bajito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos al lío. Vale, Vale, ahora me han cargado las cosas, vamos al lío. Empecemos, comida. Voy a ponerme esto que me da más armadura. Ah, sí, desbloqueamos el... Bueno, conseguimos las túnicas del crepúsculo entera. Porque mientras esperábamos que dejara de llover, pues cogimos y usamos los amigos. Conseguimos también el pañuelo y las mallas de escalada, que nos faltaría el peto, pero el peto no podemos conseguirlo puesto que hay una prueba de valor. Al máximo, o sea, una prueba de esta, de valor, de pelea. La prueba de combate. Y nos cayó el casco de buceador del DLC. Anda, mira, ahí hay una estrella. Vamos a hablar con este que siempre nos indica dónde hay un santuario. Vale, mi maestro me habló sobre. Era el poeta en la corte que desaparecida, vale. Poseía amplios conocimientos sobre civilizaciones ancestrales e incluso investigó ruinas junto con la princesa. El recuerdo de aquellos momentos lo llenaba de gozo. Disculpadme, pero he vuelto a perder la noción del tiempo. Tócala. Ah, pero otra vez la balada esta. Yo pensaba decir dónde estaba el santuario que hay cerca. Vale, vamos a curarnos. Vamos a descansar en una cómoda que me dan más corazones. Hasta la mañana. No tengo dinero. ¿Qué he hecho con el dinero? Gastármelo, sí, pero ¿en qué? Vale, me dan un corazoncito extra. Vamos a ponernos la ropa buena, que son esto, esto y esto. Y a ti me gustaría comprarte flechas, pero... ¿Está todo hecho? A un elixir recio. A ver, me gustaría comprarte las flechas. Ya te querría vender. ¿Puedo ordenar? Sí, perfecto. A venderte, yo qué sé, 14 ámbares. Son 420 rupias. Me dará para comprarle unas cuantas flechas, seguro. Mira, 20. Maravilloso. No quiero nada. Y tengo... No, pero estos son de fuego. Vale, 25, perfecto, vámonos. Na, 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 na. Vale, aquí hay un fuego. Hostia, este santuario no lo hicimos. Vamos a hacerlo.
¿Cuántos? Tengo 5. Puedo mejorarme. Creo que el vigor es lo que voy a mejorar. Me gustaría ya ponerme lo que es el vigor en dos ruedas. Y una vez que tengamos ya dos ruedas de vigor, pues. Ir a por los corazones. Vale. No, tú no. Tú. Vale. De verdad, ¿eh? Apuntar con la sensibilidad tan alta es una puta mierda. Pero bueno. ¿Es de hierro? No. Ahí. Un núcleo ancestral que sirve para hacer armas ancestrales y estas cosas. No, no llegaba, lo sabía. Por un momento digo, no voy a llegar. Joder. Ahora sí, vale. Vamos con este. Lo bueno de este arco es que tira tres flechas con el coste de una. Así que ni tan mal. Vale, tenemos el témpano. ¡Ay! 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 Vale. Espada de caballero. Ah, también mejoramos la alforja, es verdad. Tengo para llevar más arcos, más escudos, más espadas. O más armas. Debería asignarme. Esta espada mismamente. ¿Por qué? Porque esta no la trae los rayos y no sé cuándo me voy a encontrar debajo de una tormenta. Vale. Hay que esperar a que pase una. Bueno, también puedo levantar aquí un bloque. Vale. Easy. Ya, pues con esto tenemos otro emblema del valor. Vale. Por cierto, me dijiste que sí, que puedo usar el. Que puedo activar la de esto de Mifa. Bueno, con el tridente de Mifa puedo. Puedo abrir el santuario que hay escondido en la cascada. Solo que lo estaba haciendo mal y que tenía que usar la parabela para acertar en el sitio. Vale, hay una torre. ¿Hay otro santuario que no haya completado? Bueno, sí, quitando este. Creo que no. Vale, pues tenemos dos opciones. O viajamos al norte. O viajamos al norte. Aquí tengo marcado un templo. Un templo, un santuario. Vale, pues creo que lo vamos a hacer es sacar a Epona y vamos a irnos al norte.
Aunque por aquí creo que hay un recuerdo, porque está este tío aquí. Yo llevo un poco de ventaja. Si quieres enseñarte alguna imagen. Tengo la sensación de que yo la había visto antes. No estoy seguro del todo, pero podría tratarse del bosque que hay un poco más al sur. O quizás sea al otro lado del río. El bosque al noroeste, el pantano abismal. Hace poco pasé por allí y me suena que podría ser el lugar. O sea, ¿aquí? Porque el pantano es este, ¿no? Pantano de la Nairu. Ahora sacar el caballo. Vamos a sacar a Epona. Y vamos a ir al norte. Bueno, podríamos ir al sur y echar un vistazo en el bosque. ¿Es este bosque? Podemos echar un vistacillo así rápidamente. Aunque no creo, ¿no? O sea, el bosque que se veía en la foto era como más denso. Están ahí peleando. Vale. Tú ven para acá. Ah, hijo de puta. Hola. Pan de trigo protector. Más son solo curados corazones. Lo bueno es que sirve para aumentar la defensa. Ven para acá, anda. O puede que sea así. Puede que sí sea este bosque, ¿eh? Vale, aquí es donde hicimos lo del Kolog. Vale, pues puede ser que no. Vámonos. Total, cuando quiera mirar lo de los recuerdos, lo miro en internet en un momentito y fuera. Por lo de los recuerdos es bastante coñazo hacerlo. Debería probar a subir porque siempre hay cofres. Estoy viendo a alguien ahí siendo atacado otra vez. Pilla. Vale, si están quietos es porque me van a dar recompensa. Entiendo, ¿no? Sí. Vale. Lo bueno ya que los focobris normales me hacen uno de daño. O sea, me hacen un cuarto de corazón de daño. Vale, espérate. Espérate. Vale, si tiro por aquí no tiene sentido. Así que lo suyo es que tire por aquí. ¿Puedo volver a cruzar por aquí o por aquí? Y hay dos torres. Espérate, frénate. Vale, esta es una. Y aquí está la otra. Sí, mira, son las dos torres de regiones distintas. Vale, pues lo que vamos a hacer es cruzar por aquí. No sigues el camino. Vamos a atajar por aquí en el puente, pues nos metemos en la región. Anda, uno de estos.
No he luchado todavía con ninguno. El problema es que no tengo ahora mismo... ¿Puedo escalarlo? No, ya sé cómo es. Vale, claro. Hola, buenas tardes. Quieto. No toques eso, anda. Ay, no puedo hacerle daño aquí. Y a quedar sin flechas. De las normales, al menos. A ver, la espada me la tengo que quitar. El arco no. Y el escudo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque no tengo seleccionado ese, vale. Claro, las flechas bomba no funcionan. Venga ya, tío, te cae un rayo. Debería curarme. No tengo comida simple. Claro, la tengo, coño, si cocino un montón. Esto mismo. Vale, si le disparo a la barriga. ¡Ay! ¡Ja! Te robó un arco. Uy. No, espérate, ¿por qué le estoy huyendo? ¡Hala! Y esta se va a romper, ¿no? Colmillo de inox. Trucha asada. Uña de inox. Vale. ¿Y las armas? Vale. Pues hemos matado el primer inox. Continuemos. Ay, espérate, que puedo... Ay. Dale. Dios, estoy súper cerca del castillo, ¿eh? Puente de Orset. Vale, un santuario cerca tiene que estar por ahí, creo yo. Madre con los rayos. Bueno, ya va a dejar. Bueno, va a dejar. Le quedan 30 segundos para que deje de llover.
Ey, ahora. Vale, ya ha dejado de llover. Al menos este por culo menos que tenemos de los rayos. Vale. A ver, el ese azul era la torre de allí. De la montaña de la muerte, que es eso de aquí. Vamos a hacer el santuario. Hay alguien. Coño, un gorón. Era abajo, ¿no? No era arriba. Sí, ahí está. Ay, que no tengo. Vale. Hijos de puta. Ahí, ¿no? Podría cogerlo, la verdad. Esto al final, pues son ingredientes y mierdas. El atuendo de los Zora. Mira. Vale, podemos hacerlo, creo yo, ¿eh? ¿Cómo saltaba para el lado contrario? Pues otra semilla. Esos cubos de ahí también tienen que ser algo de los colo. Coño, es una posta esto. Santuario de Iroth. A ver qué nos depara Iroth. Fuerza contenida. Vale, pero esto solo sirve para subir, entiendo. Si te dan el cofre tan fácil es porque vas a necesitarlo. Vale, martillo de hierro. ¿Qué podemos tirar? Un boomerang. Vale, martillo. Y el de esto consistirá en lanzarlo, ¿no? En lanzar con el paralizador y pegarle para que llegue lejos. Y esto será para reiniciar la bola en caso de que... Vale, pues... Si la paralizamos y hago algo así. Un, dos, tres... Yo creo que así va bien. Porque para el rojo se va a pasar seguro. Oh. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí va a estar bien ahora, seguro. Mira, me falta fuerza. Pues al final vamos a tener que cargarla hasta el rojo, ¿eh?
Vamos a colocar 200. Yo qué sé, de esta misma. ¿A dónde llega la bola? Ah, aquí, porque apunto para abajo al final. Joder. Una, dos, tres, cuatro. Ahora sí. Bien, perfecto. Son 5 golpes. Son 5 golpes. Vale. Supongo. Vale. Yo me tengo ahora que paralizar la plataforma de arriba, pero no. No tardo tampoco en recargarse esto. ¿No hay otro cofre? Normalmente hay 2. Míralo. Y ese era el cofre, que será un arma. Me paso. Aunque es un momentito realmente. Solo tengo que pegarle 5 veces. Ya hemos visto cuál es la distancia. O puede que este sea más cerca y haya que pegarle uno menos. En fin, yo vengo por esto. Con uno más y creo que ya rellenamos la rueda entera. Vale. Voy a recargarme esto. Un segundín. Y a por la posta. Ay, Dios mío. Arco. Por cierto, este mismo, que es de 14. Lanza de soldado. Vale, la hemos desbloqueado, que es lo importante. Normalmente en las postas te dan misiones o te van comentando cosas. Vale. Región de los Zora, Akala y colinas de Hyrule. Vale, pero nosotros vamos a ir a la torre. Para desbloquearla. Bueno. Esto está quemado. Vale, eso es una de estos de enemigos. Una base, yo lo llamo bases. ¡Hostia! Pero no hay ni uno, ¿no? Ojo, que esto es un pantano. Vale.
Hola, buenas tardes. Con esto mismo. Te mueren, ¿no? Sí. Supongo que está electrificado eso. Hay un bicho que da calambre. Vale, un Lizard de estos eléctricos. No, claro, si este es eléctrico no puedo hacerle daño con esto. Y estas están del fuego. ¿Puedo reventarte con esto, compañero? ¡Hostia! Vamos a pasar de él. Arrote Boco Dragón, mejor que esto es. Y hace lo mismo. Vale, vamos a vestirnos de escalada. Bien, flechitas. Me vienen que ni pintado. Ojalá, coño. Y no lo mato. ¿Qué coño ha pasado? Hijo de puta. Digo, yo me ha llovido una bomba. Vale, flechas bomba. Me vienen genial. Y flechas normales. Puedo escalar más. Y este supongo que es el punto más alto para poder llegar bien a la torre. A ver, descansa. Y hablando de esto, me falta uno. Vale, pues vamos a intentar buscar un santuario, hacerlo. Mejorarme en dos la resistencia. Podemos intentar hacer lo de los Zora. Lo que pasa es que para lo de los Zora tengo que visitar la casa de Acalia primero. Y es más coñazo, en mi opinión. Ole. Sigo diciendo que estas animaciones deberían dejarte saltártelas, como el resto. Vale. Se ha actualizado el mapa. Vale, ahora. Hostia, que me caigo. Ahora. Que yo me oriente. Un momentito. ¿Cómo te tapan por aquí para que no puedas ver nada del bosque? Porque esto de ahí es el bosque. ¿Ves? Todo eso es el bosque. Está lleno de niebla y de su puta madre. Vale. Bueno, aunque creo que si hago así. Cloro. ¡Onda! Mira lo que hay aquí.
Mano doble real. Y hombre, anda que no me lo llevo. Si las armas reales son las mejores del juego. ¿Qué tiro? Podría tirar mano doble de caballero. Vale. A ver, la montaña de los Goron es esta, que es la montaña de la muerte. Lo feo es que no veo por aquí ningún santuario. Y luego, más aparte de este bosque, aquí arriba hay algo. Ruinas de Oumba. Están tapadas, ¿no? Como una nube. Podríamos hacer el bosque, pero para el bosque necesitamos una antorcha. Y al llegar al bosque, pues podemos ya mejorar lo de OVAP. Pero la espada no podemos conseguirla hasta que tengamos 13 corazones. Y ahora mismo tenemos 4 y 4, 8. Y los corazones de dorado no valen. Pues lo suyo sería que explorase esta zona para acá. Y me fuese a por la torre. Eso sería lo suyo. Si por el camino nos encontramos un santuario, pues mejor que mejor. Me puedo silbar con la parabela, claro. Recuerdo cómo vamos. Creo que solo tenemos... No, el recuerdo se mira aquí. Tenemos 3 de 12, creo que son, ¿no? 4 por 3, 12, sí. 3 de 12. Ya está en el castillo. Voy a ponerme la ropa normal. No es que me vuelva a caer un barril del cielo. ¿No hay aquí un santuario? ¿En serio? Míralo. Bueno, claro, es que estamos muy pegados a este, pero vamos, que luego miras esto, que hay 3 en el mismo sitio. Vale, estos son los pavos estos, los avestruces. Vale, estos los conozco yo. Vale, y si le pego con la lanza de hielo, que está fría. Vale. Y ahora cambio esto. Vale, pues creo que tengo que hacer esto. Ahí. Vale, pues lo rompo directamente con las bombas. Eso está muy bien saberlo. Y ya, compañero. No hay nada aquí. ¿Y si salto como...? No, nada, vale. No puedo usar el témpano, porque son aguas calientes, quizás. Hostia, que de libélulas. No voy a poder coger ni una.
Vale, pues a lo mejor tengo que tirar una roca al laguito ese, ¿no? Me resulta muy rara la localización de este laguito o charca. Míralo. Ah. Si los colo, se los colo, los colo que yo. Me llama a mí Miyamoto para poder poner los colos. Me dijo, Kike, ¿dónde ponemos los colos? Y yo, mira, aquí, aquí y aquí. Vale. Está allí la torre. Es digamos un santuario. ¡Pua! Segurísimo. El aire está demasiado caliente. Que te quedas. Si te quedas aquí más tiempo, empezarás a perder energía. ¿Y esto me vale? Uf, que va, ¿eh? Que va, que va. Ni con el arma de hielo. Roca luminosa, ¿no? Sí. Mira, 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 mira. Un santuario ahí. Justo ahí. Vale, podríamos echarle cojones. Ay, que se me quema el arco, ¿no? Vale. ¿Por qué me quemo si estoy en altura? ¡Qué ardo! Venga ya, tío. Tengo aquí una lanza de hielo. Debería... Vale, es que estoy en todo lo del volcán. ¡Uf, uf, uf! Me muero, ¿eh? Me muero. Me muero. Me muero. Me estoy muriendo. Oye, por cierto. Es que no llego, tío. No llego ni de broma. Uf. Exageración, ¿no? Bueno, realmente tiene todo el sentido del mundo. Hijo puta. Mira, que tira fuego. Vale. Tendría que rodear la piscina de lava esta. Yo me sigo quemando, tío. ¿Qué estafas esto hacia mi persona? ¿Ese árbol es de sospechoso?
Nada más que me asome a la zona de lava, pues me voy a quemar, ¿verdad? Sí. Y desde ahí no llego, tendría que llegar ahí arriba. Así por lo menos puedo pillar el santuario. Y mirar a ver cómo cojones hacemos para no quemarme. Pero claro, el problema de esto no es soportar el calor. Es soportar la que me quemo. Aunque por aquí quizás... Por aquí quizás puede que llegue al... A la torre. Pero me gustaría hacer santuario porque es que son dos de resistencia más. Vale. Está para allá. Uf, menos mal. Jeje, te enganché. Vale, que hay un caminito. Supongo que el caminito es el que nos lleva a la mejora o alguna ropa para que no nos quememos. Torre de Eldin. ¿No es así como se llama el dragón? ¿O era Elder? Creo que tendría que haber parado... No, no hace falta. Llego sobrado. Otra torre. No tengo ni idea de cómo aguanta la calor, ¿eh? Vale, pues con esto completamos toda la parte oeste del mapa de Hyrule. Sí. Nos falta el oeste. Vale. Vale. Es un colo. Seguro, vaya. Entiendo que es por ahí, ¿no? El camino. Pero es que me quemo, tío. Es que me quemo. Psst, psst, psst.
Que va, horrible. Esto es horrible. Transpórtate, anda. Te está chicharrando. A ver. Vale. A la posta montaña tenemos que ir. La posta de la montaña, ¿dónde se encuentra? Vale, pues la posta de la montaña es esta de aquí, que ya hemos ido. Supongo que ahí me van a... a decir, oye, necesitas tal cosa y me venderán una armadura o algo. He hecho 31 santuarios de momento, según dice la pantalla de carga. Esto quizás sea lo que me haga resistir. Dicen que lo pintó Ozen. Vale, esto es lo de la foto esa. Debería ir a caballo y me compensaría la piel. La libertad de tomar decisiones genera mucha angustia. Mejor a caballo, porque si no tendré que decir si empiezo con el pie izquierdo o con el derecho. Esto es un goro comerciante. Este me tendrá que dar algo, ¿no? O decir algo, por lo menos. Hola. Me harté de trabajar en las termas, así que dejé atrás Ciudad Goron y me marché a ver mundo. Me moría de ganas por ver sitios en los que hiciese frío y lugares verdes llenos de vegetación. No veas qué cambio. Sí, a vender materiales. Nada, nada. Terry no creo que venda nada. ¿Y tú? Hi. Buenas noches. Bueno, permítame discrepar. Si has llegado hasta esta posta, imagino que te dirige a Ciudad Goron. ¿Ves? Estaba claro. Aunque no me digas que pretendes llegar a la ciudad vestido así. Ay, por eso los turistas siempre se meten en el lío. Hay que informarse antes de viajar, chico. Al pasar el segundo puerto de montaña hace tanto calor que podrías llegar a derretirte, literalmente. Y bueno, no es mi problema, pero pareces majo y sería una pena que te pasara algo tan terrible. Venga, va, por ser tú, podría hacer una excepción y echarte una mano. Tengo elixires ignífugos que te protegen de las altas temperaturas. Podría venderte alguno. Incluso los viajeros más avanzados se llevan como mínimo 3 elixires para llegar hasta allí. Te vendo un elixir por 60, 2% 10 o 3% 50. Dame los 3. Gracias, aquí tienes. Otorga un poco de resistencia frente al fuego, gracias a sus ingredientes especiales imprescindibles en la alforja de viajeros que acudan a la montaña de la muerte. Con esto tendrán suficiente para llegar a esta ciudad Goron sin sudar ni una gota. Vale. Lagarto ignífugo, lagarto ignífugo y cuerno de Bokoblin. Creo que tengo, ¿no? No, lagarto raudo. Pero si cojo dos lagartos de esto y uso un cuerno de Bokoblin. Uy. Para tener que quitar la lanza. Por probar. Elixir raudo. Te permite desplazarte un poco más rápido, tanto al correr y trepar como al nadar. Pues eso está muy bien. Vale. Lo
Frutas pochadas. Más frutas pochadas. Debería hacer eso, ¿no? Lo de meterme en un elixir. Vale, vamos a comer primero. Hay algo que me cure poco esto, vale. Bueno, 4 corazones, lo que necesitaba. Vale, ahora veamos. Tengo aquí 3 elixires ignífugos. Que duran 6 minutos cada uno. Metiéndole un elixir raudo. Yo creo que vamos a llegar. Además que tengo bastante comida rauda. Vale, yo creo que ahora sí vamos a poder hacerlo. Vamos a ir así, porque si toca escalar, pues va a ser lo mejor y lo más rápido. Vale, y el sitio bueno para llegar a la montaña es por aquí. Un santuario cerca. ¿Por aquí? A la izquierda. ¿Los pájaros estos marcan los santuarios? Vale. Está anocheciendo. A ver, no creo que me esté marcando el que no podía llegar, ¿no? No puede ser porque será más para acá arriba, claro. Coño, míralo. ¡Ole! Ya, pues con esto ya... completamos 2 barras. El misterio del cuadro. ¡Ja! Era este. Este era el misterio del cuadro. Inmunidad contra el fuego. Vale, creo que ya sé cómo va esto. No. Joder. Mismo y tengo 9 flechas. Irá de esto, ¿no? De quemar las plantas. Anda. Vale. ¿No arde? Sí, arde. Vale. Pues ahora podemos coger, por ejemplo, esto. Ópalo. Vale, y el tema de esta puerta... No tengo... bueno, sí, hermano doble real. Pero es que hermano doble real... ¿qué?
Oh, fuck. Bueno, espérate. No llego. Me he caído. Ahora sí, creo yo. Ole. Me ha dado una llave. Lanzarrocas. Bueno, ni tan mal. Pues solo me cae por quemar esto. Vale, y arriba no había un cofre. Ah, míralo. Míralo, míralo. Ya de pequeña. A ver qué nos dan. Un rubí, ni tan mal. Vale, pues con esto creo que lo tenemos todo. Los santuarios de por aquí irán con esta mecánica, ¿no? De usar flechas de fuego, quemar enredaderas y cosas así. Vale. Pues con esto podemos mejorar el segundo disco de vigor. Ok, vámonos. Bueno, espérate, por ahí puedo. Supongo que es por allí, ¿no? Coño, que me ha asustado. Madre. Roto en móvil. Vale, pero esto sí me lo quedo. ¿Cuál es el gentilicio de la gente que vive en aguas calientes? Creo que es en México. Hidrocálidos. O sea, tú eres de Madrid, madrileño. Tú eres de Sevilla, sevillano. Tú eres de aguas calientes, hidrocálido. ¿Cómo te quedas? Árboles quemados. Qué raro me resulta ver unos árboles allí. Y esa piedra ahí también es muy rara, ¿eh? O sea, es uno de tonterías. Yo creo que el camino está en donde he ido antes. Pensaba que habría una... Ah, pues no, no hay... No hay santuario. Pero vale, no lo he hecho bien porque soy subnormal. Yo creo que saltando sin más, ¿no?
Ahora. Vale. Vale, pues lo que podría hacer sería... Vale, coño, tengo aquí el camino, eso es un normal. Pues lo que puedo hacer es viajar a la torre. En la torre meterme un elixir. Más una mierda de estas para ir más rápido. Vale, es por ahí. Vale. Aquí está. Tomar. Y mete este elixir rodo también. Que me anula el efecto de uno el otro. No son acumulables. Oh, tío. Pues acabo de perder un elixir por la puta cara. Usa mi poder siempre que quieras. Que sí, que sé, hay un santuario ahí, pero es que no puedo cogerlo ahora mismo. Lo suyo es que pille lagartos. Porque si pillo lagartos, puedo... Puedo hacer mis propios... ¡Ah! ¡Oh, el arco! Pero si es de metal, ¿cómo se va a quemar? Estos son... Ah, pues no. Pensaba que eran brillantes. Relájate, ¿eh? A ver, este es de 26. Este es mi mejor arco. Vale. Vale, a lo mejor lo suyo es que haga así. Ah, justo. Bueno, a mí no me da lo palo. Venga, cáete. Puto amo. Diamante. Vale. Dejamos esto y continuamos. Esto es vapor, ¿no? Por lo tanto, supongo que podré usarlo para ascender. No, no tiene pinta. Es vapor, pero no es corriente de aire. Ahora, vale. Una ciudad. Eso es un lagarto ignífugo seguro. Míralo, qué hijo de puta. Vale. Pues necesitaría otro como este. ¡Ah! Lo he visto tarde. Allá al fondo hay otro. Ah, no, era la piedra esta, el brillo. Joder. Bueno, ahí hay cosa. Seguro que hay un santuario. Voy a la izquierda o a la derecha. ¿Esto qué es? Montaña de la Muerte. Puerto 3. Mina Meridional. Vale, pues no hemos pasado, no hemos saltado tres puentes de estos. ¿Cómo se llame? Mina Meridional. Me estoy saltando los lagartos y debería cogerlos.
Oye, oye, ¿por qué crees que mi hermano Kadunia estará siempre quejándose? ¿Y por qué será? ¿Cómo es que tú no lo sabes? Mira, este a lo mejor cavar y cavar un poco más. Pues están dormidos, no creo que tenga interacción. ¡Eh! Buena, será de noche, pero el calor no te atregua ni un instante. Envidio a los Goron, son capaces de comer cosas calientes incluso con estas temperaturas. Justo acabo de volver de Ciudad Goron, aunque no he comprado ningún recuerdo. Iba con la idea de coger algún lagarto ignífugo de los que tanto abundan en la Montaña de la Muerte, pero son más rápidos que el rayo. Si te haces con alguno, ¿me lo darías? Estoy dispuesto a darte mi armadura ignífuga a cambio de 10. Trato hecho. 10 lagartos. Tío, lagarto, no puede ser muy difícil, ¿no? Vale. ¿Cuántos tengo? 2. Mira. Se han puesto un fila indie todo para que los vaya cogiendo. Vale. Coño. Es que con tantas partículas en pantalla a veces no diferencias bien los lagartos, ¿eh? Si me dará la de esta ignífuga, puff. Corrientes de aire aquí. Algo habrá arriba. Lagarto, lo he visto, lo he visto. No hay más por aquí. A menos para llegar al templo correctamente, ¿no? Supongo. ¿Me parece ver uno? No. Sí, era uno, tío. Se supone que es de noche, pero... ¿Cuántos tengo? 7, me faltan 3. ¡Ah! Perro. Voy a tener que usar otro elixir. Coger. ¡Ah! Maldita sea. Aquí está. Y supongo que habrá, ¿no? Un chucho de fuego. Vale, creo que te va a hacer mucho daño porque tengo la resistencia al fuego. Gelatina ígnea. Ay, joder, ahora.
Puedo suponer también que está... Está lo de la cocina ahí para poder cambiar al día y la noche. Y que hagan respawn los lagartos, ¿verdad? No, era una partícula de humo, tío. Joder, que solo necesito dos. Sí, me da a mí que sí, que es para eso. Pero el problema es que como deje pasar el tiempo pierdo la resistencia al fuego, ¿verdad? Uf. Me faltaría uno. Uf, menos mal, vale, los tengo. Puto amo. Vale, esto se va a romper pronto. Llevo el martillo. Ahí está el colega. Tengo 10, ¿no? ¡Oh! Que tengo 9. Vale, esta piedra, ¿no? Ahora sí tengo 10. Venga, dame la armadura. Está buscando lagarto. Toma, anda. Alucinante, has cazado 10 lagartos. Me los das a cambio de entregarle la armadura. Todo tuyo. Armadura ignífuga. Armadura fabricada especialmente para quienes aventuran hasta Ciudad Goron. Al estar elaborada a base de piedras, ofrece resistencia al fuego. ¿Qué ocurre? Ah, no puedo darte el casco. Me costó un ojo de la cara, por si no lo sabes. Si quieres uno para ti, será mejor que vayas a Ciudad Corona a comprarlo. Solo tienes que ir en la dirección norte, no tiene pérdida. Ah, es verdad. Si me traes algún lagarto ignífugo o más, te lo compraré encantado. Puedo darte 20 rupias por cada 3. Y te cuenta la receta. Vale, pues debería ponerme... Esta. Y ya podemos continuar. Vale, lo que puedo hacer es irme volando. Bueno, con una flecha ignífuga, ¿eh? ¿Ignífuga dicho o de fuego? Prefiero las de fuego. Hombre, sí puedo coleccionar flechas también, ¿eh? Genial. A ver, déjame en paz, ¿eh? Oh, me he matado. Madre mía, de un flechazo la que me ha dado. Eh.
Joder. Vale, vamos a usar esto mismo. Carne de haba asada. Popilla. Vale. Me. Voy a aprovechar esta corriente. Vaya leche me he dado. Vale, vamos a comer esto. Uf, deja de rodar, Link, que te mueres. Madre mía. Tiene mucho nivel, ¿no? Me matarán. O controlo esto o me matan. Explotan, creo, con el fuego. Con la temperatura tan alta de... de esto. Vale, dame un segundito, por favor. Ya está, perdón. Se toca ahora las 5. Sí, puedo tomar ahorita más, aunque sea. Me acabo de volver a estallar yo solo, ¿no? Sí. Soy subnormal. Son tres los que necesito curarme, ¿eh? A ver si encuentro algo. Espérate, es que también estoy yo aquí haciendo un poco el imbécil. Porque tengo aquí estos arcos. Madre mía. Pilla. Vale. Vale.
Y tal, anda. Vale, a ver, alcoholizada cero. Que tiene 36 de daño. Entonces, este de aquí, por ejemplo, 25. Este de 25, por ejemplo, lo podemos descartar. Este también lo podemos descartar, me llevo este. Vamos con el martillo. Vale. Y si aquí se quema todo, maravilloso. Vale. No me puedo cocinar. La verdura. Por poner un ejemplo. Vale. La semilla del otro creo que mantiene la misma. Gana un cuarto de corazón más. ¿Y las setas? No tengo comida, tío, de ningún tipo. Bueno, sí, tengo los peces. No es mucho, pero bueno. Vale. Ya sí que sí, no tengo más, ¿no? Tengo los cangrejos. Por cierto, que subí arriba, a ver si me han dado algo bueno. Bueno, ni tan mal el cangrejo asado, ¿eh? Yo me los voy a comer. No tengo más, ¿no? Nope. No tengo más. Bueno, te puedo... Puedo hacer manzanas. Que siempre vienen bien. Vale, vamos a ver lo que nos ha tocado. También he sido muy idiota que en vez de cambiarme a las armaduras que tengo mejoradas para defensa, pues no lo he hecho. ¿En serio, tío? Ah, no, vale. Menos mal. Digo, menuda decepción. Lanzarrocas. Vamos a tirar esto. Porque el lanzarrocas es mejor. Hace más daño. Escudo de caballero, me viene genial. Y un topacio, de gratis. Bueno, de gratis nada, ¿eh? Que me lo he tenido que cobrar. Vale. Montaña de la Muerte, puerto 4.
O puerto cuarto. Me flipa que haya pájaros por aquí viviendo, ¿eh? Una mariposa. Mariposa ignífuga, tipo de mariposa que se encuentra en la zona volcánica a temperaturas muy elevadas. Al cocinarlas aprovechan las propiedades del líquido resistente al fuego que posee. Un lagarto. ¿Por qué? Pues no me hace falta realmente, pero bueno. ¿Qué coño? Ya entra en erupción el volcán. ¡Ay! Vale, más me vale curarme. Esta misma, que me hacen ir más rápido. Vale, y aquí lo que yo debería hacer... ir cogiendo estas mierdas. Ah, que ya están asadas. Ya estamos lejos. La hostia, voy a tirar de rápido, ¿eh? Santuario, vale, esto tiene que ser la ciudad Goron. Correcto, porque vamos a despertar a la bestia. Rudania, creo. Ruta Rudania, Medo y el camello. No me acuerdo nunca del nombre. Voy volando, ¿eh? Ciudad Goron. Os doy la bienvenida, Gran Link. ¿Me conoces? Aquí la pregunta que interesa es otra. ¿Te has hecho pupa alguno de esos proyectiles de lava? Con tanto proyectil de lava apenas viene nadie a visitar. Tengo tan poca cosa que hacer que me entretengo jugando a que viene el elegido. Por si no lo sabías, ese Link del que habló es el liliano que luchó con el elegido Goron Daruk hace 100 años. Si te pica la curiosidad... habla con el jefe. O sea, que además Link a todo lo que pasa por aquí. La tienda. Hola, buenas tardes. Los pantacas valen 700 rupias. ¿Y el casco 2000? ¿Por qué es tan caro? Es carísimo, ¿eh? La armadura completa Goron. Vamos a comprarla. Magníficas. Bueno, la vamos a vender. Pues me gustaría venderte, hijo de la gran, todos los topacios. Todos los rubí. Y te vende también todos los zafiros. Que tengo dos solo, pero bueno. Con 3.000 rupias pues puedo comprar la de esta entera. Vale. ¿Cuánto vale la armadura? 600. ¿Y a cuánto puedo venderla? Si es que me deja venderla. ¿150? Ni de coña. Hasta luego. Supongo que la armadura entera no me harán daño
los enemigos de fuego, entiendo. Vale. Esta es la posada. Esta es de las pociones y esas cosas, ¿no? Flechas de hielo me vienen bien. ¿Esto qué son? Especias Goron, una mezcla secreta compuesta por varias especies. Úsala como condimento en tu receta para darles un sabor picante y transmite calidad al cuerpo. Vale. No me interesa nada. Este es el jefe. Dichosa Rudania. Como Rudania no deja de molestar, las erupciones de la montaña de la muerte se van agravando últimamente. Rudania es ese armatoste gigante que se ve sobre la montaña. Dicen que hace 100 años protegía a la tribu, pero ahora solo se dedica a entorpecer nuestras excavaciones. Con todo lo que eso conlleva para la economía local, claro. Hemos usado los cañones miles de veces para alejarla hasta el cráter, pero siempre acaba volviendo. Se partió la espalda. Este dolor de espalda va a acabar conmigo. ¿Y tú quién eres? Entiendo, has venido aquí para presentarte ante mí. Yo soy Gorobu, ni más ni menos que el famoso jefe de la tribu de los Goron. Se dice que ahí soy tan importante. Se dice por ahí que soy tan importante que hasta las piedras se echan a temblar en cuanto escuchan mi nombre. Mi idea era ir a alejar a Rudania como es de costumbre, pero luego me he empezado a doler la espalda y ahora apenas puedo moverme. ¿Cómo tendrá pensado volver Yunobo? Yunobo es un muchacho de la tribu que se me echa una mano con lo de alejar a Rudania. Voy a la mina septentrional a buscarme algo para el dolor de espalda, pero todavía no ha regresado. Dichoso vago, seguro que está por ahí pasando el rato. Atiende, si ves a Yunobo, ¿podrás decirle que lo estoy buscando? Hostia, esto ahora para llegar a alcanzar la... la Rudania esta, hay que esconderse con el tío este y todo el rollo, ¿no? Pues casi que... Dame más resistencia. Maravilloso. Ah, pues... necesito uno más para mejorar entera el disco. Son 5. Son 5 por disco de vigor. No, pero lo guapo ahora es que... al tener tanta resistencia... puedo correr mucho más tiempo. Onda. Lo de la comida rauda, esta es la hostia, ¿eh? Va súper rápido. Llamas oscilantes. Vale. Y está ahí eso. Esta roca, tengo ya uno. Oye, el rato era que no me quemaba, ¿eh? ¿Dónde está armadura? Me lo quedo. Vale, a lo mejor tengo que mover aquí una corriente de agua o algo por el estilo. De guardián. Tengo una solo. Y es mejor que la de soldado, así que me la quedo. Un rubí maravilloso.
Por ahí no hay nada. Vale, necesito una llave. Vale. Esto es para quedar para ir rodando. Flecha de hielo, nada mal. Ah, por aquí he venido. Vale, pero a ver que yo me entere. ¿Esto es para que se mueva el engranaje? Vale. Esto único que sirve es para que puedas hacer esto y mover la bola. Vale. Esto no puedo moverlo yo. Vale, pues hay algo que me falta. Vale, no se mueva así. Digo, mejor puedo saltar el tema de la bola. ¿Se abre esto también, quizás? No, no se abre. ¿Cómo lo abro, tío? Porque es que seguro que muevo eso. Muevo la de esta y al moverse se abre esta puerta. Y al abrirse pues puedo coger esto, que será para pillar la llave y poder entrar a... Ahí. Tiene que haber algo que me he saltado que no estoy viendo. Coño, está ahí el botón. Soy subnormal, no lo he visto. Vale. Aquí tenemos la llave. Y sí, lo único que no estaban viendo era el botón de la rueda. Bueno, de la puerta para que pase la bola a la rueda.
Vale. Ocho corazones. Son ocho corazones, necesito cinco para llegar a los 13. Me estoy quemando. Ah, no. Vale. Pues si son 13 corazones y... Bueno, 13 no, necesito 5 corazones y son 4 partes de corazón para... Bueno, 4 símbolos de balón para un corazón. Estamos hablando que son 20 santuarios lo que tengo que hacer. 20 santuarios. Bueno, quitando uno que me da la bestia. Ay, mira, esto es un clásico de los Zelda. No, carne. O sea. Ya que se cocine, ¿no? Hombre, ya que la tengo ahí, que se cocine. Para mí. Aquí. Mina septentrional. Es aquí donde está el tío este. No sé qué pasa hoy para que esté tan concurrido. A partir de aquí hacer calor e incluso más insoportable. Y por si fuese poco, está todo repleto de goro monstruo. Mejor no aventurarse mucho. Si eres un forastero, ¿de qué conoces a Yunombo? El jefe lo busca. ¿Cómo? ¿El jefe? Caramba, entonces será mejor que te diga dónde está. Vi pasar a Yunobo a toda velocidad rumbo al almacén. Dijo que iba a buscar algo para el dolor de goro espalda, pero ahora que lo dice no le he vuelto a ver el pelo. Es un sitio peligrosísimo, así que yo que tú... Bueno, yo en tu lugar ni me acercaría por allí. Nada más. Udania bestia de fuego. ¿Y por aquí qué hay? Que es un clásico el tirarle a la gente. No. Tirar a los bichos que absorben es un clásico el tirarle las bombas. Incluso me imagino que las flechas pues sean súper eficaces también porque directamente van al objetivo. Es un carro. ¿Puedo moverme con el imán? Supongo, ¿no? No, se cancela porque estoy encima. Ah, vale, ya va, ya lo veo. Es que puedo meterle aquí una bomba, explotarla e ir con el carrito toda hostia. Puente Goron. A lo creo que estoy yendo por donde no es, partiendo de la base. Otro carrito de estos, lo probamos. Ya me pongo aquí para que no me coma la explosión. Y vuelva a su sitio, supongo. Muy lentito, pero va a su sitio, creo. Vale, claro. Esto puedo encajarlo aquí. Míralo. Montaña de la Muerte, puerto 567, termas Goron, ideal para curar la fatiga. ¿Quién eres tú? ¿Te parecerá bonito molestar a un goranciano mientras se relaja un poco en la mañana? Pues claro, un turista liano, ¿quién iba a ser? Templadita.
Lo cierto es que si pudiera, preferiría bañarme con agua más caliente. No se suelen ver muchos turistas tan bien equipados como tú para hacer frente a las altas temperaturas. Lo mejor será que no te acerques a Rudania. Aunque creas que estás preparado para resistir el fuego, te convertirás en ceniza en un abrir y cerrar de ojos, hazme caso. En cualquier caso, atravesar el puente de Eldin es sencillamente imposible. Seguramente lo alzó... Vale, seguramente lo alzó el jefe para evitar que Rudania llegara hasta aquí. Templadita. Está encima de un puto volcán. Bueno, pues por aquí tiene que haber... Mierda. Vale, espérate, porque aquí me pita el sensor de templo. Así que imagino que estará por aquí de alguna forma. ¿Qué animal habría aquí que es capaz de que sus huesos sigan ahí resistiéndose? Ahí lo he visto. Santuario de Dashelak. Templo de vuelo. Vale, se activa cuando eso está en el aire, pero... Ah, vale, se abre la puerta. Vale. Vale, pues ahora me tengo que subir aquí primero, ¿no? A esto me refiero. Vale, a lo mejor tengo que congelar, efectivamente. Ole. Y no hay cofre. Me siento estafado. Símbolo de la valía. Vale. Vale, creo que este camino es para llegar a la montaña. Vamos a volver aquí para hacer lo del Grove Western, como se llame. Para allá. De hecho, tienes hasta un camino de corrientes de aire. Mira Link como mira el muslo con cara de cocínate ya, ¿no? Ay. Vale, pues creo que sí, que es verdad que la armadura hace que me queme... Nada, un segundo.
¿Puedo partir esto? No. Pero esto sí. Oh, wow, no hay nada. Oye, ni se te ocurra. Está prohibido terminantemente toquetear el cañón del jefe. Hay de ti como le toques la palanca. Esta es la palanca. Vale, con esto giro. Y supongo que suelto. Maravilloso. Solo giran dos direcciones. No, claro, supongo que será para acercarme. Cuando esto dispara para allá, que no tiene sentido, ¿no? Pues sí, y puede que haya algo allá oculto. ¿Mira más? No. Escúchame, si le ponen aquí el cañón... Ah, era para matar a los Lizards, seguramente. Vale. ¡Hostia! Te protegeré siempre. Ah, pero espérate, puedo usar esto. Mierda. Oh. Venga ya, tío, de un puto flechazo. Vale. Vale, esto es para matar a los Lizards de aquí. Vamos a cambiar esta arma, que ahora mismo es bastante poderosa. Vale, esto es para destrozar el otro. Esto y esto, ¿no? Maravilloso. Uy. Oh, flechas de fuego. Y alcoholiza reforzado. Mejor que el que tengo. ¿Qué cojones tengo? El de caballero. Vamos a quedarnos con este. Bueno, en principio no llegan. Suelto esto. Esto no va a ninguna parte. Vale. Santuario. Flechas de hielo.
Lo suponía. Es que están rotísimas contra los Lizards de fuego. Diamante. Ay. Además que está hecho para que hagas así y te lo lleves de calle. Ah, no he llegado. Vale, aquí hay otro cañón. Venga, para adentro. Y ya, chavales. No creo que llegue a ningún sitio con este cañón, pero bueno. Sí, ahí. A una corriente de aire. Vale. Arco de caballero. Es peor que los Lizard. ¿Cómo se llama? Arco Lizard reforzado. Vale, con esto a dónde llego. Ya a la izquierda, ¿no? Sería lo suyo. Tiene pinta. Nada. Y tampoco nada. Y solo tiene dos posturas. ¿Para qué este cañón entonces? Que alguien me ayude. Vale, a lo mejor es que... Bueno, a lo mejor no es que va a ser así. Soy tonto. Y cuando esté apuntando para allá... Ajá, ahí está. Vale. Vale. ¿Estará ahí abajo, quizás, el templo? ¿El santuario? Me creo que es para allá, ¿no? Para allí, dice que está por allí. Va a estar ahí, seguro. Y voy a tener que llegar con la carretilla impulsándome. ¡Hola! ¡Un goro monstruo! ¡Que alguien me ayude! Le han puesto la voz aguda a un bicharaco tan grande para que sea jocoso. Yunobo. Buena presentación. Ahora que me fijo bien, es Giliano. ¿Eres tú el que se ha arriesgado tanto para salvarme? No sabes lo que te lo agradezco, porque has venido hasta aquí. Busco a Yunobo. Ah, ya entiendo. El jefe te pide que me buscases. Vaya. Pues me alegro de que me hayas rescatado. Me llamo Yunobo, aunque en realidad todos me conocen como Yunobo. Ah, no, se llama Yunoboro. Venía a buscar un analgésico al jefe cuando el volcán lanzó un proyectil de lava que causó una avalancha. Y ya has visto que me quedé atrapado en el almacén. Oye, por cierto, ¿cómo te la apañaste para romper las rocas de la entrada?
Con el cañón del jefe, si no hay quien use ese cacharro. El jefe es el único que le tiene el punto pillado. No puedo ponerme de palica ahora. Si no llevo la mejor medicina al jefe, ya verá cómo se pone. Oye, tengo que dejarte, pero pasaré luego a ver al goro jefe. Pásate luego a ver al goro jefe. Aunque parezca un cascarrabia, es un gorón justo y generoso. Seguro que te dará algún tipo de recompensa. Hasta la vista, amigo. ¡Hasta la vista, amigo! Y se va usando desenrollar. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, 50 rupias. Y 10 flechitas de hielo, muy bien. Esto lo voy a tirar. Está usado. Es que va a estar ahí, tío, seguro. ¿Dónde se engancha el carril este? Hostia, allí. Vale. Ahí hay rocas que partir, ¿eh? Y toco la tontería. ¿Irás hasta allí? No. Vale. Pues esta roca se puede partir. Con este. Espérate. Ven por culo a la bola. Pilla. Vale, es rocas. Creo que ahora, desde aquí, puede que no lleguen. Llega justito. Vale, yo puedo frenarme en cualquier momento, así, por ejemplo. No, no por la inercia. Hostia, insta-kill, vale. Al menos recupero el carro. ¿Puedo pararlo? Vale, tengo ahí como 3 intentos. Vale, a 1, 2. ¡Ay! Vale. Bueno, aquí freno un poco, ¿no? Aquí freno un poco para hacer los cambios de sentido. Vale, muy bien. Ya no llego, ¿verdad? No. Vale.
Tendría que morir para reiniciar, supongo. Para las vías estas no llego ni de coña, que no. Sí, llego, pero me caeré, ¿no? Pues no. ¡No! ¡Oh! Con lo bien que lo había hecho. Bueno, da igual. No pasa nada. Me parto la polla. Aquí ya está ayer ahora. Bueno, espérate. Voy a hacerme TP aquí. Quiero el santuario, ¿eh? O sea, yo sé que ahora puedo bajar a la aldea desde este santuario, pero es que quiero el otro. Que lo mejor es ir haciendo todos los santuarios que pueda, porque luego... Tienes que parar a buscarlos. Y en mi opinión creo que es peor. Vale, a ver, venga. Una para el impulso. Otra para acá. Esto es para ir a otra serie de sitios. Fuck. Que no está mal al final y al cabo, ¿no? Ojo, pues mira. Seguramente haya... Mira el templo, ya lo estoy viendo. Y aquí igual. Y por favor, ¿quieres meter la puta bola esa? Fin del trayecto. Ya si quiero usarlo, pues le doy la vuelta, ¿no? Supongo. Y puedo volver para atrás. A lo mejor me lo regalan, porque llegar hasta aquí ya es un coñazo. Negativo, ¿eh? La llama azul. Vale, hay un cofre. No, es una plataforma. No. Vale, da igual. He hecho un poco más para atrás y ya estaría. Hombre, pues si me dais a elegir, prefiero el arco real. El que tengo es el peor, de hecho. Tengo espada y mano doble real y arco real. Vale. Vale, eso ahí. Y esto ahí. Vale, aquí está la llama azul con su respectiva antorcha, lo cual me va a obligar a tirar. No, espérate. Vale.
te voy a decir eso, digo, me he fijado. No me lo creo. Lo tira muy arriba. Vale. Menos mal que tengo flechas normales. Si no, supongo que el juego aquí habrá de alguna forma que te las dé. Ah, se me ha quedado sin. Bueno, da igual. ¿La cuando baje? Y se apagan las fuentes estas ahora, cuando no molestan. A ti como jugador, para desplazarte y demás, no molestan. A ver. Vale, ¿y el objetivo de esto qué es? Me la voy a llevar, no voy a ser que me haga falta. Vale, con los escudos de los guardianes los rayos rebotan directamente. Eso está genial saberlo. Gran núcleo ancestral. ¿Flechas? Mano doble de fuego. Pues tengo una espada de fuego. No hace falta. Vale, necesito esto. Easy. No vea con la llama azul, el porculito que está dando. Vale. Vale, supongo que la cosa está en poner aquí el paralizador, ¿no? No puedo parar los dos. Vale, pues la cosa está en ahí, parar este. No, espérate.
En el último puto segundo. Es algo que no estoy entendiendo, pero bueno. Vale. Ah, flechando. De flechitas, espada del bosque. O sea, es buena. Pega 42. Vamos a quitar esta. 45 a 92, eso. Vale. Usar esto y vamos a curarnos, aunque sea un poquito. Lanza de guardián, hacha de guardián, espada del guardián. Ni la lanza, ni la espada, ni el hacha. Se queden todas ahí. Por cierto. Si se prende fuego servirá de algo, supongo, ¿no? Pues no. Vale. Échate hielo. Tío, eso sin la antorcha no se puede hacer, ¿eh? Espero que la espada del bosque se prenda fuego. Porque si no, es físicamente imposible de hacer. Vale, sí. ¿Esto es un guiño a lo de la llama de los Juegos Olímpicos? ¡Ole! Con esto no, porque se me va a quemar. Espérate, que siempre miro detrás. Hay como 200 santuarios. No me creo que ni uno no tenga un cofre detrás de... del sacerdote. Símbolo de la valía.
Yo creo que me tenía que ir, ahora que lo pienso. Un segundito. Vale. Tengo que estar a tal sitio, a tal hora, pues... Sí, yo creo que me da tiempo bien. Vale. Vamos a aprovechar que tenemos esto. Ahí está. Ahí lo he puesto al revés. Ay, que me caigo a la lava. Se reinicia, claro. Vale. Hostia, que estaba la bomba ahí todavía. Bueno, mientras... Ah, el tiempo se me hizo la cangrejo. Vale. Carne asada y carne asada. Mierda, no da igual. Aquí tiene que haber un santuario, no me jodáis la vida, ¿eh? Hijo de puta. Ojito con el escudo, ¿eh? Voy a quitar este, me pongo este. Aquí no arde nada, ¿eh? O sea, mira el termómetro. Llega el pico rojo, pero no... No está ardiendo. Aquí es donde hay la calavera, ¿no? Lago Calavera, que es aquí. Aquí seguro que hay un templo. Santuario. No hay nada aquí, en serio, no me lo puedo creer. Usa mi poder siempre que quieras. Y si lo haré, tiene que ser más para acá. Me he hecho un vistazo. Incluso por allí abajo seguramente haya uno. Tampoco es que el sensor esté pitando mucho, ¿eh? Mm-hmm.
En fin, vamos a continuar. Aquí. Por aquí abajo. Hola, buenas tardes. Anda, el viajero. Yuno me ha dicho que le has hecho una mano, ¿eh? Tengo una recompensa para ti. Seguro que como iliano que eres te vendrá de maravilla. Hombre, pues no me hace mucha falta, te lo digo en serio, pero bueno. Ahora que ya me he tomado algo para el dolor, debería reunirme con Yunobo cuanto antes. No quiero faltarle respeto a Daruk, pero como no me ocupe yo de darle una buena tunda a Rudania, ¿acaso no sabes quién es Daruk, el famoso elegido Goron? ¿Ves esa figura tallada en la roca? Representa al mismísimo Daruk. Coño, ha estado ahí todo el rato y no lo hemos visto. Ah, el de arriba. Hostia. Una cara. Perfecto. Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina. Voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias. Vaya, vaya. ¡Qué vistas, Zagal! En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? La partió la espalda. Oh, o sea, sí. En tres. Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. Menudo honor. No sabes cómo me alegro, Zagal. Mucho ánimo. Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo que... ¿Eh? Y no te lo dice. Lo que no sé si conservará los poderes de los elegidos en algún momento, en la segunda entrega. Eso tengo yo la duda. ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. Y el niño ahí al fondo del cabezón. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado todo tieso de repente? Sí que soy raro los ilianos, en fin. Como te decía, Yunobo es descendiente directo del propio Daruk. Supongo que es el motivo por el que ese vago es capaz de utilizar el escudo de Daruk. Como lo protege a la perfección, aprovechamos para lanzarlo a modo de proyectil contra Rudania. Con los proyectiles normales no somos capaces de hacer que se aleje. Bien, basta ya de darle a la lengua. Es hora de ir a alejar a Rudania. Otra vez no, mucho me temo que hoy no podré ir a ninguna parte. No es por abusar, pero me harías un gran favor si fueses a decirle a Yunobo que hoy no podemos llevar a cabo el plan. Debes estar en el puente de Eldin. O sea, aquí, ¿no? No, aquí. Hostia, pues menos mal que dice el santuario antes. Ciertos ingredientes como el aceite del pescado te resultarán más sabrosos si los cocinas. Por aquí.
Mira, lo están. Le están pegando. Voy con el doble. Con el mano doble. Socorro. A ver, hijo de puta. Deja en paz al chaval. Madre. Te protegeré siempre. A ver, lo suyo es que, espérate. Si con una pieza, son solamente el casco, me protege del fuego. Sí, con solo el casco me protejo. ¡Ay! Fíjate, de quitármelo todo, me quita ahora solo uno. Madre. ¿Qué diferencia entre este y este? Ah, que es de durabilidad y este tiene más daño. Para la roca. Esto es como el aplasta roca, pero el lanza. Hola, guapo. No, 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 ven, ven. ¿Los puntitos son orejas? Qué fuerte eres, me has salvado del cuello otra vez. Vale. Gracias por salvarme. Si no llega a ser por ti, igual ni lo contaba. Aunque yo veo que no hay ni rastro del jefe, ¿eh? Me dices que le ha pasado. Le veo la espalda. Con la de trabajo que me había costado conseguir la medicina y resulta que no sirvió para nada. Si el jefe no puede venir, no queda más remedio que volver a la ciudad. Controlaré a Rudania. ¿Qué dices? ¿Te vas a meter dentro de la bestia divina? Pero si no eres Darun ni nada que se le parezca, es muy peligroso intentar acceder al interior. Aunque si lográsemos debilitarla antes... ¿Pero por qué querría hacer algo así? Pues te comento, hay una catástrofe, soy el elegido y esas historias. No acabo de entender tus motivos, pero allá tú. El jefe alzó el puente de Eldin para que la bestia divina no pueda cruzar hasta este lado, pero tenemos que bajarlo si queremos llegar a la montaña de la muerte. El jefe suele usar el cañón para esos menesteres. Si él no puede venir aquí, no habrá forma de bajar el puente con el cañón, así que no podemos hacer nada. Ah, pero ahora que lo pienso, tú sabes usar el cañón, ¿verdad? Puede que sea una forma de conseguirlo. Venga, podemos hacer lo mismo que el jefe. Yo hago de proyectil y tú me lanzas por los aires. Cuento con la misma protección de mi antepasado, el escudo de Daruk. Puedo goropegarme con lo que sea, que no me haré ningún rasguño. Mi antepasado no era un Goron cualquiera. El jefe dice que como su descendiente puedo usar el escudo. Tú tómatelo con calma, apunta al puente y dispara sin miedo. Pero procura no goroemocionarte demasiado. Vale, hacia el puente. Tenía la cara de Daruk también el puente. Lo hemos logrado. Está claro que si uno se esfuerza al máximo acaba consiguiendo todo su objetivo. Es una suerte que el escudo de Daruk sea tan goro útil. Bueno, supongo que seguirás necesitando que haga de proyectil, así que será mejor que crucemos el puente. El goro puente. Vale, esto ya es para alcanzar a la bestia divina. Venga, me da tiempo. Por lo menos llegar hasta la bestia. Hacerla ya no creo. Montaña de la muerte. Puerto octavo, puente de Endi. Temperatura alta, no se permite la entrada a Goron. Uf.
peste divina va Rudania. No, tío, esto es un coñazo, ahora que lo pienso. Esos gorcentinelas son un auténtico estorbo. Si alguno te ve, Rudania se pondrá a echar un basilisco. Y hará que la montaña de la muerte entre en erupción, claro. Siempre consiguen detectarme y luego empiezan a caer proyectiles de lava por todas partes. Siempre lo goromismo. Si el jefe estuviese aquí, apartaría las bolas de fuego de esas de un goroplumazo y lograría abrirse paso. Pero no creo que tú seas capaz de hacer algo así. Pareces tan poca cosa. Oye, tengo una idea. ¿Y si haces una goroseña para decirme cuándo debo parar y cuándo debo seguir avanzando? Tengo que acordar una señal. De silbar, O sea, de la telepatía ponía una opción. Silbar, allá lo pillo. Si te oigo goro silbar, pararé y seguiré avanzando. Pues no es mala idea. Aunque más bien suena algo como se haría con un caballo. Esperaré a que sirve entonces. Así estaré a salvo de los centinelas. Vale. Let's do this. Hostia, que estamos yendo para atrás, ¿no? Sí. Por aquí. Compañero rueda, tú vas más rápido así. Esta zona está muy caliente, necesitas más protección. Te pone los pantalones. Aguanto, ¿no? Sí. Vale, pues supongo que el truco está en meterse debajo de las cestas, ¿no? Te pillan. ¡Cuidado! ¡Qué peligro! Pues no es poca broma, ¿eh? ¡Ay! Vale. ¿Para cuando pase? Vale. Los centinelas se les pueden golpear en el ojo. No tienen pinta, no tienen ojo al que apuntar o disparar. No puedo paralizarlas, no puedo moverlas. ¿Qué te quiero, eh? Vale, se me ha caído algo. Bueno, da igual. Creo que era un pedernal. Luego también es que el silbido cambia dependiendo si es parar o seguir. ¿Puedo dispararle a él? Touché. Vale, hay que pegar la Rudania.
Puede que sean cuatro como la otra. Como ruda. Está todo fuerte, ¿eh? ¿Estás viendo esos abdominales? Ha dicho algo, pero no lo he leído. Vale. Vale, llegan hasta ahí. Y hay algo. Vale, supongo que simplemente golpeando. ¿No? Vale. No llego. Lo dejamos ahí. Aquí no llego ni de coña. Vale. Joder, no da igual. Vale. Y ahora para arriba. ¿Me sigue? Yo no me he notado oído. Porque es gilipollas. A ver, aparta. Vale, viene. Pues menos mal que puedes eliminar los siguientes centinelas que le siguen, si no, pues. Onda, dos rubias. Pa' mí. Vale, creo que será en la cima de la montaña. Entonces supongo que uno más. Así se hace, le hemos dado otro gorotoquecito. Gracias al escudo de Darug no me ha dolido ni un poco. Con antepasados así da gusto. Si decimos debilitando así no podremos goro ascender al interior. Vale. Let's do this. Ven para acá. Vale, por eso te da la... ¿Cómo se dice? Espérate, tú ahí, ¿eh? Uy. Se pone firme. Vale, 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 vale. Llego, 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 llego.
quizás... No, con esto no. Sí, a muy lejos. Vale, ¿cómo elimino esas? ¿Cómo lo elimino? Tendría que haber ido cargando a lo mejor con los cubos de metal. O con bombas desde arriba. No, 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 no. Vale. Uno más. Voy a calcular lo mejor. Maravilloso. No. Ay, se acaba volando. No, da igual. Vale. Al menos sabemos que tiene poca vida. Entonces con las bombas podemos hacerle cositas. Mira el dragón. No. La acabo de liar. ¿Por qué tengo los hats ahí, tío? Buf. Vale, vale, aguanto, aguanto. Vamos a intentarlo. Joder. Nada, malísimo. Bueno, espérate. No llega. Ey. Ay, no llega. Ahora. Vale. Vale. Esto me lo llevo. Oh, se han quemado los engranajes. Puerto 9. Ni de coña, ¿no? Esto me lo voy a llevar. Thank you.
Vale, y esto habrá que girarlo. Y será el último hit. Porque no tiene pinta de que pueda seguir. A no ser que se abra un camino o algo. Me da que hemos vencido a la bestia. ¡Lo conseguimos! Nos falta vencer a la ira. Se ha debilitado y ha vuelto al cráter. Tenemos que aprovechar ahora. ¡Rápido! Mira el Link ahí con la palabra vela. Llegando. Vale, este es el que había que inclinar hacia los lados, creo, ¿no? Soy 36, es que no me va a dar tiempo. ¿Cuánto tiempo, Zagal? Daruk. Estaba seguro de que volvería a verte. Nunca he perdido la esperanza. Habrás venido a recuperar a Rudania de manos de ese impresentable de Ganon, ¿eh? Antes de nada, tendrás que hacerte con un mapa del interior de la bestia. Y activar los paneles y luego activar el motor. Si vas hasta la piedra guía que hay allí, podrás conseguirlo. ¡Vamos! Let's do this. Lo vamos a dejar para el siguiente. Hostia, verdad. Aquí esto está oscuro. Corra poco. Me. 30 de fuego. No se enciende. Ah, no está la porra, ¿no? No, antorcha. La antorcha. Ah, vale, claro. Bueno, espérate, puedo usar esto mismamente. Juego bonito de cojones, ¿eh? El que diga que no tiene ni puta idea de diseño. Pues si te parece metal. No vamos a hacer la entera, ¿eh? Vamos a conseguir el mapa. A lo mucho.
Vale. Vale, con esto pillamos el mapa y, tenemos el control de la bestia. Maravilloso, inclinar 90 grados. Fíjate bien en el mapa de la bestia divina. ¿Qué pasa? Cada punto que brilla, tienes que activarlos todos para... ¡Tú puedes! Vale, y hasta ya con esto abre las compuertas y... y podemos ver, que es bastante importante. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí y nada, en el siguiente pues terminaremos con esta bestia y me imagino que iremos a abrir, a desbloquear más torres de la parte este de Hyrule. En fin, muchas gracias a los que habéis estado en directo y los que estáis viéndolo subido, por favor apoyad el vídeo con un like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta el siguiente. Adiós.